Vamos con la rueda de prensa de Pedro Ribero en la previa frente al partido contra Lleida. Si tenéis alguna pregunta. Sí, primero que nada, felicitarte a ti y al equipo, porque la verdad que vimos un partido impresionante los otros días. La verdad que salió todo bastante bien, la segunda parte fue entretenida para nosotros y en general para todo el mundo. Un partido muy distinto, ¿no?, a lo que se puede esperar de un equipo que está peleando por la parte alta, porque Lleida es aguerrido de los que vende cara a la derrota. Sí, porque Lleida tiene el mismo planteamiento que nosotros, que primero tiene un objetivo claro, que es subsistir, lo han dicho igual que nosotros, pero también tiene una identidad, es un equipo que pone un partido muy físico, muy duro, son parecidos a nosotros en ese aspecto. Bueno, creo que tendremos momentos malos porque lo provocarán ellos, pero nosotros pensamos que también tenemos un equipo que les puede hacer daño. En un partido tan físico, lo que salga del banquillo, la rotación puede ser clave, lo digo por aguantar el ritmo físico el mayor tiempo posible. Sí, sí, sí. Seguro, porque tendremos que equilibrar bastante la rotación, los minutos, al ser una jornada doble, con poco tiempo de descanso, pero luego una vez metidos allí, todo el mundo está descansado, pero si por su identidad y por la nuestra, todo el mundo va a dar un esfuerzo más y va a ser clave que sepamos cuidar en qué momento alguna rotación. Siempre dices que a los jugadores se les olvida rápido cuando han tenido una derrota dolorosa, como la que hubo aquí con Palma. ¿Les cuesta más bajarnos de la nube después de una victoria como la de viernes? Bueno, lo que está claro es que están contentos, todos estamos contentos por cómo se trabajó, pero hay que poner el punto final y hay que pensar que, de hecho, el domingo ya entrenamos con cierta normalidad y ayer hicimos uno de los mejores entrenamientos de lo que llevamos de año. Yo creo que estamos bien, estamos trabajando muy bien y trabajando contentos, que también hay que trabajar contentos cuando se pierde, porque estamos haciendo un buen trabajo, pero evidentemente te llevas unas horas malas porque no has conseguido el objetivo. ¿Piensas que se puede decidir el partido en la última fase, en los últimos minutos? Pues no lo sé, dependerá un poco de lo que aguante el físico a ellos y a nosotros. Si a los dos nos aguanta el físico, creo que va a ser un partido que se va a decidir por detalle. Y si alguno se viene abajo por el camino, pues igual puede haber alguna diferencia que lleve el partido como... Porque los que habéis jugado fuera de casa han sido todos muy igualados y se ha decidido pues, por eso, por unos detalles. Hombre, la idea es... yo estaría contento si no nos jugamos el partido al final. Eso es que hemos estado todo el rato compitiéndolos en un campo que es difícil competir. Y luego el que esté más acertado, el que tenga menos errores o... bueno, estaría bien jugar su partido al final. Pero que ahora el equipo a domicilio, aunque haya perdido, siempre ha dado la cara hasta el último momento. Sí, sí, sí. El partido de Melilla lo sacamos con solvencia. En Lugo, después de ir 7 abajo, nos ponemos con casi bola para empatar el partido. Bueno, la idea es esa, es llevar el partido justo al límite y no salirnos del partido, vayamos 8 abajo o 10 arriba. Yo creo que la parte psicológica tú la llevas muy bien del equipo, que el equipo no decae. Aunque perdamos, el equipo está siempre a su nivel y eso es fundamental, ¿no? Que mentalmente los jugadores están siempre a full. Sí. Se da la lógica los otros días que John Parr destacó, siempre destaca un jugador también eso. Sí, es bueno que cada día estamos haciendo un poco colección de MVPs, que está bien, porque no significa que siempre sean los mismos, sino que cada día va apareciendo alguien, pero lo importante es que todos los demás... Aquí no habría ningún MVP si los demás no suman, ¿no? Si no hace una línea de pase más o si no se coge un rebote extra. Y la idea es que, sobre todo, que todos lo entienden y que todos están contentos. Respecto a lo que decías de un poco de psicología, tampoco te creas que soy un psicólogo. Tienen 20 y pocos años y ellos salen, hacen todos los días, cumplen mucho, con lo cual tampoco hay que decirles muchas cosas. Más allá de los MVP, la mejor noticia que gente como Fiam, como Bueno, como Mendiola, hayan aparecido dando este paso al frente, como se pudo ver, por ejemplo, el viernes. Claro, sin duda, pero es lo que te digo, que para que aparezcan los jugadores con talento, si los demás no están en la trinchera, no puede ser. Y llevamos solamente 5 jornadas y todo el mundo parece muy adaptado. Lo que hay que hacer es mantener esa adaptación y crecer en el juego, crecer defensivamente,
hay gente que está ya preparada para asumir un poquito más de rol de lo que le pedimos al principio. Yo creo que ese es el camino. ¿Te ha sorprendido de alguna manera el estar ahí, entre los en la cuarta posición? Sí, claro, nos sorprende la posición, no nos sorprende que hayamos competido todos los días porque es lo que queríamos, porque a veces compites todos los días y no sacas dos partidos, porque hay gente que lo va a hacer igual que tú. Pero estamos contentos porque creemos que, visto lo visto, es la posición que nos merecemos ahora. Cuando luego tengamos algún bajón, que seguramente llegará, estemos en otra posición, pues desde ahí seguiremos trabajando. Eso te iba a plantear. ¿Pensás que en algún momento del torneo puede haber un bajón o va a seguir siempre este nivel? Seguro que va a haber bajones, seguro que de todo el mundo. Y seguro que bajaremos esa cuarta posición porque no es la nuestra, porque es bonito estar ahí, pero a día de hoy, y es lo que he dicho siempre, cuando pensé, en el momento en el que ellos empiezan a pensar, y nosotros siempre ponemos a pensar que tenemos que estar ahí siempre cuartos y que vamos a jugar siempre igual, es cuando nos vamos a dar tres batacazos y nos vamos a poner en realidad. Entonces, bueno, es mejor que la realidad lo sepamos y que estamos cuartos, mejor. Mejor porque eso significa que llevamos X victorias con gente y lo mantenemos casi. ¿Más?